Uf, aquí me dan pa'l pelo. La verdad es que son demasiado para mí. Pero vamos a ver si pueden conmigo en mi terreno. ¡Bienvenidos a Murcia! ¿Estamos grabando ya? Sí. Bueno, estoy en la ciudad de Murcia. Esto es The Home of the Murcia Cobras, el equipo de fútbol americano de los Cobras, de la Liga Nacional de Fútbol Americano de España. Me han preparado un evento porque me han dicho que tienen aquí un línea en el equipo que no sé de qué país es, pero dice que es un fenómeno comiendo y que quieren que me enfrente a él para ver qué tal, ¿no? Para comparar cómo come un línea de un equipo de fútbol americano y cómo como yo. Vamos a ir a un lugar que es donde suelen alimentar a todo el equipo de fútbol americano, que se llama la cocina de Paqui. Y allí nos tienen preparada una liada que vamos a montar allí. Vamos para allá y os cuento exactamente en qué consiste la competición. ¡Vámonos! Bien, ya estoy aquí en la cocina de Paqui, que es quien ha preparado las albóndigas. Esto iba a ser una competición de caldo con pelotas, pero se ha puesto a hacer las pelotas y le han salido albóndigas con salsa. No pasa nada, son cosas que pasan aquí en Murcia, pero son albóndigas con salsa murcianas igualmente. Y ahora ya tengo aquí a Wilson, que creo que ahora estamos en igualdad de condiciones. Mira, mira, ese es Wilson, que dice que se va a comer las albóndigas y se las va a poner en un bocadillo. Wilson es de la línea de ataque de los Murcia Cobras y es un tío potente, fuerte, que dice que ya se ha comido una hamburguesa de 3 kilos y que esa bandeja le parece poco. Así que, bueno, yo creo que aquí sí estamos Wilson y yo en igualdad de condiciones. Voy a conocer a Wilson, sígueme. You will win. Hello, Wilson. Hello. How are you? Good, and you? I'm fine. Are you ready to eat some meatballs? Yes, I'm quite hungry. So. Yes? Yes. Just take it easy. Are you gonna have some bread with the meatballs or just the meatballs? I don't know. Maybe. We'll see how it goes along the... Yeah, a lo mejor pide un poco de pan para mojar el caldito. You never know. Doing a little sandwich, un bocadillo. Bueno, también tenemos a Johnny. Johnny, ven aquí. Johnny también se va a enfrentar con nosotros. Es también jugador del equipo de Murcia Cobras. Y bueno, ¿vienes preparado para acabar con la bandeja o qué? Sí. Pues nada, no tiene miedo. Bueno, pues aquí han preparado las albóndigas en tres bandejas, una bandeja para cada uno, que más o menos han contado. ¿Cuántas hemos contado cada uno? 60. 60 bolas para cada uno. Una bandeja de estas pesa casi 3 kilos y medio. Ahí lo tengo, 3 kilos 275 cada bandeja. Pero no hace falta acabárselo todo, ¿vale? Esto no es un reto a ver si nos acabamos la bandeja, sino que vamos a ver si yo soy capaz de comer más albóndigas que nuestro amigo Wilson, que está ahí, que es muy grande, y que Johnny. Aquí está preparada la pizarra donde van a contar las albóndigas que nos vamos a comer cada uno, y lo ideal sería que no les diéramos tiempo ni hacer la raya para contarlas.
preparado. Nos vamos a dar 30 minutos porque no podemos estar todo el día. Wilson no sabe si va a ir rápido o va a ir despacio. Johnny, ¿tú vas a ir rápido o despacio? Normal, normal. Vamos a ver. Vamos a probar. Esto se trata de ver quién come más albóndigas de estas, porque si alguno de los tres nos acabamos toda la bandeja, va a ser una proeza brutal. Yo me quedaré flipando si alguno se la acaba. 3, 2, 1, go. Bro. Hay algunas más gordas que otras, Concentrado estamos. Oigo, que me choco contigo. Y Joe lleva 37 albóndigas, Wilson lleva 10, 20, 27 albóndigas y Johnny lleva 10, 20, 27 albóndigas también. Yo creo que con 15 minutos nos sobra, ¿eh? Hey, this time got no stop, please. Yeah. 10 minutos y aquí no se rinde nadie todavía. ¿Cuánto de las 10 cuando puedas? Vale. Minuto 11 y Joe lleva 48 albóndigas. Wilson lleva 10, 15, 20, 25, 30, 40 albóndigas. Y Johnny lleva 10, 20, 33 albóndigas. La 50, vamos a la 50. Que me la como todas 60. Yo creo que mojando pan tiene más mérito. Aquí Johnny mirando a ver si alguien para retirarse. No. Yo creo que está más Wilson, pero esto no lo puedo repetir. ¿Has visto la serie de la ruta, eh? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Si no le envía una señal al estómago, ¿dónde queda para ello? ¿Estás listo para más? 50. Ok, otro plato. ¿Cuánto llevo? 55. Ay, quedan 10 aquí. La hostia bendita, ¿me las acabo o no me las acabo? Si dejáis 10.000 likes, se las termina. 10.000 o 20.000. ¿Cuántos lleva? Llevamos 5.900. ¿No? Venga, además, cada vez que le das al like, suena una melodía diferente. ¿Lo habéis probado? Sí, yo sé que yo os estaba haciendo. No sé qué. And he's going on. Venga, a ver, elegid. ¿Cuál queréis que me coma de aquí? Dejad en los comentarios cuál queréis que me coma de aquí. It's quite too big. Need a smaller one. Está caliente.
Where is he putting this stuff? So what's the score? What's the precise score? The score, yeah. Yeah, 41. Yes. 40. Yeah. I need two more. Hey, you better stop or I kill you tonight. Now you know. We do Oklahoma tonight. Ha pasado a ser un pick entre los dos por la segunda plaza. Ha dicho Grandullón que como le gane, le mata. Ya no puedo más. Sí, anda. Sácale el tocinillo de cielo. Así algo con azúcar. Creo que venga. Yo ni no veo tanta agua. Te quedan solo dos pelotas. Eso es lo que va a comenzar la semana. Pero yo... Esto es abuso de poder, tío. Es que aquí había una de más. No, no, encima quéjate. Tenía que haberte puesto 50 de más. Había 63. ¿Qué es que la compañía? Las tuyas las apuntan en negro y las suyas en rojo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero venga esa gente que se las ha terminado! Good job. He finished the man. How about you? No, two. Now, one. Ah, oh, okay. Wilson dice que había demasiada verdura aquí y eso llena mucho. Bro, this is hilarious. It's something else. It's something else. Better, right? Está rico hoy, ¿no? Si no, ya te cansas de comer tanta albóndiga y esto sabe mucho. ¿Sí? Cambias el baño. Are you playing the flute? Oh, you're my musician. Come on, you can do it. 5 minutes left. Que me dice que me coma la barra de pan entera, que si no, no me saca el postre. Ah. No veas. Ha salido el postre. Thank you. He's something else. Esto es lo que no te has sacado a ti al final. ¿Has comido ya todo el postre, tío? Toma ya. Arroz con leche. Ayer estuvo practicando conmigo con el arroz, ¿eh? Bueno, pues piensa que no es arroz con leche. Piensa que es arroz con magdalena. No está muy dulce, ¿eh? O sea, este no lleva mucho azúcar. Hasta aquí un parcial. Bueno, pues aquí mi amigo Johnny se ha comido 45 y la verdad es que está pasando un mal rato ahora mismo. Yo ahora cojo la bici y voy para allá. Vale, eso es bueno. Wilson está muy contento porque se ha comido 48 y quería guardarse a las demás para cenar, pero se la han comido sus colegas. Y yo pues me he comido 63, que son las que tenía en el plato, y un poquito de pan, y el tocino de cielo, y un arroz con leche.
Bueno, pues esto ha sido otra victoria. Parece ser que los jugadores de fútbol americano de los Cobras son muy buenos jugando a fútbol, pero a comer no me ganan. ¿Qué vamos a hacer? Lo han intentado, lo han hecho muy bien. Wilson ha dicho que no puede comer tanto. No pasa nada. Nos lo hemos pasado muy bien. Las albóndigas estaban muy buenas. Me ha gustado mucho comer aquí en la cocina de Paqui. Y nada, espero volver pronto a Murcia y para la próxima pensaremos algo más serio. Adiós.